Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, las imágenes de la tragedia son conmovedoras, pero todavía no podemos apreciar la verdadera magnitud del daño causado por la tormenta Sandy en los Estados Unidos. Toda una potente región de ese país se encuentra afectada severamente, paralizada económicamente ante los estragos de la tormenta. El grupo parlamentario del PRI expresó desde ayer ante los medios de comunicación clara y contundentemente nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos ante la tragedia ocasionada por la tormenta Sandy en esa región noreste de los Estados Unidos. Más que vecinos, somos amigos, socios y aliados, y es el momento de reforzar nuestra corresponsabilidad. El grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor de este punto de acuerdo. En segundo lugar, y más allá de los discursos, debemos ponernos en acción. Sin duda, los mexicanos siempre acudimos al llamado de quienes sufren una tragedia en cualquier parte del mundo. Debemos estar preparados para enviar ayuda y expertos según lo soliciten las autoridades estadounidenses. En tercer lugar, y más importante aún, en esta tragedia son cientos de miles de mexicanos y ciudadanos estadounidenses de origen mexicano que viven en la región noreste de los Estados Unidos, los que han sido afectados por el impacto devastador de la mega tormenta Sandy. Ante esto, hacemos un llamado y un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que de inmediato ponga en acción a la Embajada de México en Washington y a los consulados en la región noreste de los Estados Unidos, en Raleigh, Filadelfia, Nueva York y Boston, para atender a nuestros paisanos que están sufriendo por la tragedia en este momento y que sufrirán aún más durante la recuperación en los días posteriores. La reconstrucción y la reactivación de los servicios y de las actividades económicas tomarán muchos días, si no es que semanas, y pondrán a miles de compatriotas en una situación delicada. En el momento de las tragedias causadas por fenómenos naturales, es cuando se debe mostrar toda la fuerza del Estado. Y la nación mexicana se extiende más allá de nuestras fronteras. La comunidad de mexicanos que viven en los Estados Unidos merecen y exigen la atención inmediata de las autoridades mexicanas. A pesar de todas las medidas de precaución que tomaron los Estados Unidos antes de la tragedia, y a pesar de las evacuaciones masivas, hay reportes de severos daños, hay reportes de daños económicos, reportes de daños a las vías de comunicación, pero sobre todo reportes de daños a la economía de los Estados Unidos. El Grupo Legislativo del PRI reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno estadounidense y hace un urgente llamado. Nuestros compatriotas que viven en esos estados requieren la atención inmediata del gobierno mexicano. La Embajada de México en Washington y los consulados mexicanos en el noreste de Estados Unidos tienen una gran responsabilidad hoy ante los estragos que causó la tormenta Sandy. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea.